Hola de nuevo. Hoy voy a hacer un book tag, el en concreto es el book tag del sacrificio del libro. Y sí, vamos a sacrificar libros. El book tag consiste en cuatro escenarios en el que tendrás que sacrificar un libro en cada uno. El primer libro que hay que sacrificar es un libro sobrevalorado y el escenario es este. Estás en una librería y se desata el apocalipsis zombie. Y os anuncian que el único punto débil que tienen son los libros sobrevalorados. ¿Cuál sería el libro que usarías para defenderte? Yo sin duda alguna usaría El alquimista de Paulo Coelho, que es un libro que me recomendaron muchísimo. Y siempre he oído hablar de él, pero siempre maravillas. Y a mí este libro no me gustó nada, pero nada. Es que de hecho, cuando llego al final digo, ¿tanto para esto? Y si tengo que reventarle la cabeza a librazos, se la reviento. El siguiente libro que tenemos que sacrificar es una continuación de saga. Y el escenario es tal que estás en la peluquería. Y estás poniéndote guapa, preciosa. Has terminado y vas a salir. Y de buena a primera se pone a llover como si no hubiese un mañana. Y tú, como buena lectora que eres, pues siempre llevas un libro en el bolso. Y es esa continuación de saga que tampoco te gusta. ¿Cuál sería ese libro que usarías de paraguas? Cazadores de sombras, Ciudad de los Ángeles Caídos. Es un libro que yo creo que sobraba, que si Cazadores de sombras hubiese sido una trilogía, si hubiese quedado en el tercero, pues ¡estupendo! ¡Maravilloso! Una trilogía perfecta. Pero luego la autora quiso seguir y escribió esto. Así que yo cogería mi libro, me lo pondría en la cabeza y a correr. El libro que voy a sacrificar ahora es un clásico. Imagínate que estás en tu clase de literatura y tu profesor empieza a hablar. ¡Oh, qué bonito eso! ¡Oh, no sé qué, no sé cuánto! ¡Oh, que ha revolucionado el mundo de la literatura! ¡Que si tal, que si cual, que si... Tuya, harta, hasta aquí, coges el libro y se lo tiras a la cara. ¿Cuál es ese libro que le tiras a la cara? Yo ya, aparte de que me estoy imaginando a la profesora a la que le tiraría el libro, me imagino el libro y es que lo estoy viendo cómo se lo tiro. ¡Zasca! Y sería Zalacaín el aventurero, creo que es la tercera parte de la trilogía de las tierras vascas, puede ser, no lo sé. Pero, joder, me lo hicieron leer en tercero de la ESO y nunca más. Y el cuarto y último libro que sacrificamos es el libro que más odias. Aquí me puedo recrear. Estás en una biblioteca y de buenas a primeras el mundo se convierte en un páramo helado. Hace mucho frío y tú te pelas. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que elegir el libro que más odie y echarlo a la hoguera. Enciendes un fuego y te calienta. Pues el libro que yo echaría al fuego, no lo tengo aquí porque lo intercambié, pero sería 50 sombras de Grey y arderían las llamas del infierno. No, en serio, es un libro que... Joder, es que no me gustó nada. Repetitivo, pesado, creo que es el único libro que me ha entrado ganas de lanzarlo contra la pared y no contra la cara de un profesor. En fin, que muchísimas gracias por ver el vídeo y ya sabéis que si hacéis este vídeo me lo podéis dejar como vídeo respuesta y que si os ha gustado, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.